Bien, queridos amigos, llegamos a la cuarta carrera de la jornada de hoy día. Cuarta carrera, 300 metros, y serán de la partida Churro, Bollito, Señora Pepa y Contador. Lo vemos a Pico Carabajal con la monta y el partidor número uno, el Churro. Viene el mate amargo y es de Quines. Por el partidor número dos lo hará Bollito con la monta de Gastón Paredes, de Florian y de Quines. Por el partidor número 3, la señora Pepa, con la monta de Franco Herrera, viene de la Estuela Ramona de San Vicente. Por el partidor número 4, lo hará Contador con la monta de Franco Salguero Chávez desde Las Tapias. Y bien, querido amigo, 300 metros vamos a ver la carrera, estamos todos listos. Pablito Miranda es el largador de la carrera y hay orden de largada y vemos la carrera. Se largó la carrera, cuarta de la jornada de hoy día. Bueno, queridos hermanos, felicitaciones por este triunfo. Comenzamos, y esta cancha te trae suerte, ¿o no? Sí, gracias a Dios comenzamos ganando la primera monta, así que sí, la otra vez me fue bien, así que ojalá que me vaya igual esta vez. ¿Sí, no? Sí. Bueno, contanos cómo fue la carrera. No, ahí la media entretenido todo, así, hasta los 200 metros, más o menos, vinieron medio punto, pero después para arriba llegaron bien, bien. Sí, ¿no? Sí. Marca la diferencia. Una carrera linda. ¿Con quién la compartís? Con Darío, con Pepe y con todos los dueños. Son varios los dueños, así que con todo eso. Oh, ¡qué alegría! Como mi hijo hace este la pasión más grande, pero pelea a él, pero lo pelea a mi hijo, es todo para mí, así que... ¿Cómo lo sentí? Oh, qué lindo, que el no, apoyo que le da a todo esto, ¿no? Sí, no, algo de mi hijo, que él ama con pasión, y entonces para mí, esto es lo más grande que puede haber. Bueno, ¿lo vas a compartir con alguien esta alegría? Con mi padre y mi madre, que están allá arriba, que son... que los tengo, mortifico todos los días pidiéndoles por mis hijos, qué a lindo, ellos. Qué lindo, bueno. Querida amiga, bienvenida, felicitaciones. Gracias. Y anda a festejar a la foto, gracias. Gracias. Y por ahí vimos cuando entraste, dijiste, bien para arriba. Sí. Bueno, muchas gracias, Adolfo. Se dio suerte, tuvimos hoy de gana. Y bueno, este triunfo siempre. Cada carrera, cada clase que ganamos, se lo dedicamos a Doña Luis, que siempre arriba los guía. Claro, gracias a Dios, tenemos ese que ella siempre lo guió siempre, así que muy contento con eso y dedicárselo siempre y no olvidarlo nunca de ahí. Vimos la mamá. Sí. La mamá siempre estaba nerviosa, sí, bonita. Bueno, ella lo vive, sí, pero en el alma. Sí, mi viejo sabe mucho lo que a mí me cuesta por ahí y la pasión que llevo a estos caballos. Y bueno, hoy día... Y el compromiso que tenés con el Estuera Ramona, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios de chico, niño, tenemos claro, una amistad con Darío y siempre. Y esté donde esté, yo siempre dije, yo voy a estar con él apoyándolo siempre. Así que hoy, gracias a Dios, tenemos suerte de ganar y bueno, dedicado por Pepe y Darío y los chicos que están en el Estuera siempre. Bienvenido, felicitaciones. Gracias. El país te va a estar viendo por gracias, esto. Gracias, y bueno, va la Pepa al frente. Gracias. Gracias a vos, querido. Gracias. Ese es el chef de mi papá. Y escuchamos a los puntazos. ¿Era así o no? Que decía. Así es. Pepa decía. Pepa. Bueno, querido hermano, ¿usted con quién nos quiere compartir esta alegría? Oímos que saltaba. Sí, alegría muy grande para nosotros porque somos... Hace mucho que queríamos comprar un yeguito con los chicos y la verdad que ahora tenemos un yeguito y carrera, podemos decir. Pero ganaron en San Vicente. Ahora vuelven a repetir el trío. Quiero agradecer a Darío, Pepe, que están todo el tiempo con la yegua, y todos los chicos, los meizos, Chuchú, están todo el tiempo ahí con la yegua, el estú, y el socio. Y a todos. No, sí, que no los abandonen nunca. Querido amigo, bienvenido, felicitaciones, bienvenido aquí, feliz día del trabajador. Y qué triunfazo, que se asado seguro, ¿no? Olvidate. Gracias, querido, gracias a vos.